Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Necro Shade Tejido. Hoy les voy a mostrar cómo realizar este precioso cardigan de niña a crochet. Anteriormente yo hice uno con la combinación de dos agujas y a crochet y a peticiones de muchas de ustedes que no saben tejer con dos agujas todavía, que espero que sigan mis clases de bullying y aprendan. Me pidieron que hiciera uno todo a crochet y aquí les va. Aquí yo les muestro manguita corta, pero también les explico cómo hacerlo manguitas largas. Yo lo dejé manga corta para que no sean exactamente igual, pero quedan preciosos y son bien fáciles de hacer. Y espero que les guste, que prueben a hacerlo. Y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Si no están suscritas en mi canal, por favor suscríbanse y le dan a la campanita. Así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un video. Acuérdense que yo hago mis videos en español e inglés. Si les llega algún video en inglés y quieren verlo en español, vayan a la página principal de mi canal, que van a encontrar la versión de ese video en español ahí. También me pueden mandar un mensaje y yo les puedo mandar el enlace. Y al final de cada video yo les dejo una carpeta con todos mis tutoriales en español. También les voy a dejar el enlace del cardigancito o chalequito combinado a dos agujas y a crochet. Para hacer este cardigan a crochet, esta es la lana que yo voy a utilizar. Es Fashion Plus, restos de diversos precios increíbles. Este yo lo compré a Michaels. Es 100% acrílico y esa es la información que trae. Estos son paquetes que hacen así de restos de la misma lana que lo van poniendo en paquetes así. Es como un fino 3. Yo lo comparé con mis finos 3 y es más o menos así. Es rosado con un hilo plateado. El gancho del crochet es de 4.5 milímetros. Van a necesitar agujas de tapicería y tijera y un botón. Yo hice este, que es la combinación de crochet y dos agujas. Yo casi nunca ando haciendo muchas peticiones porque son tantas las suscriptoras en mi canal que si hago todas las peticiones no voy a tener tiempo de hacer mis creaciones, mis ideas. Entonces, estas fueron tantas las peticiones que decidí hacer una a crochet completo y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces no va a quedar exactamente igual la parte de la espalda porque crochet y dos agujas no son iguales, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo queda. Entonces vamos a comenzar con esta parte de atrás y yo voy a hacer una cadena de 63 para 63 puntos. La puntada va a ser múltiple de 2 más 1 para poder hacer también el diseñito de los hoyitos así que vamos a hacer de crochet. Yo voy a tratar de hacerlo lo parecido posible, pero acuérdense que dos agujas de crochet son muy diferentes. Quería mencionarle para aquellas, y disculpen, para aquellas que saben tejer las dos agujas, pero quiero mencionar aquí que voy a dar unas clases de dos agujas para aquellas que nunca han tejido a dos agujas, que no saben, vaya, nada de nada. Quiero dar unas clases para enseñarles y les digo que intenten hacerlo porque es maravilloso, las piezas quedan increíbles. Miren lo que yo estoy haciendo aquí. ¿A ustedes no les gustaría hacer algo así de maravilloso? Miren qué belleza. Y con mis clases van a aprender hacerlo sin problema ninguno. Y si no lo cogen la primera vez, que intenten, prueben y prueben. Así nos pasa a todos los que aprendimos a tejer con dos agujas. El que te diga, yo aprendí cuando probé a hacerlo la primera vez. Uno necesita unas cuantas veces probar y zafar y volver para aprender a dos agujas. Pero vale la pena. Entonces vamos a comenzar dejando una colita larga para coser uno de los lados aquí. Entonces cuando terminemos vamos a hacer lo mismo, dejar una colita larga. Entonces vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer una cadena de 63. Ahora si ustedes quieren esto más chiquito, le quitan 2, 4, 6 puntos a esos 63. Y si lo quieren más grande, le adicionan 2, 4, 6. Yo quiero hacer una para adulto porque me gustaría tener una así también para mí. Así que más adelante le enseño cuando ya termine de hacer estos proyectos que estoy haciendo a dos agujas. Entonces van a hacer
su cadena. Entonces nos vemos aquí. Aquí ya tengo mis 63 cadenas, que más o menos viene dando el ancho de aquí, de este mismo. Entonces voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a hacer una lazada y voy a contar 1, 2, 3, 4, y en la quinta voy a hacer un punto alto. Ahora van a hacer un punto alto en cada espacio de cada cadena, y si lo hacen exactamente como lo estoy mostrando, van a tener 63 puntos altos contando esas 3 cadenas como un punto alto. Así van a seguir hasta el final tejiendo puntos altos. Aquí terminé mi primera vuelta de puntos altos, y si se fijan, es casi del tamaño de uno de estos espacios. Entonces yo voy a coger, voy a subir con 3 cadenas y voy a virar nuevamente con un punto alto arriba de cada punto alto. Tienen que asegurarse que tengan la misma cantidad de puntos altos. Entonces ya en la próxima vuelta vamos a hacer estos espacitos así. Ok, entonces nos vemos aquí cuando yo termine esta segunda vuelta. Ahora vamos a comenzar la tercera vuelta, y esta vez vamos a subir con 2 cadenas más 1, 3. Vamos a voltear nuestro trabajo, vamos a hacer una lazada. Van a dejar un espacio de un punto alto sin trabajar, y van al próximo y van a hacer un medio punto alto, para que los hoyitos no nos queden tan grandes. Si hacemos un punto alto, nos queda el hoyito más grande. Hacen una cadena de separación, lazada, dejan un punto sin trabajar y van al próximo y hacen un medio punto alto. ¿Ve? Así le van a ir quedando los hoyitos un poquito más pequeños. Una cadena, lazada, dejan un punto sin trabajar y van al próximo y hacen un medio punto alto. Y así van a seguir hasta el final. Una cadena, lazada, dejan un punto alto sin trabajar y van al próximo y hacen un medio punto alto. Entonces nos vemos aquí al final de esta vuelta. Aquí voy a hacer el último en la tercera cadena. Por eso tenían que tener sus 63 puntos, o si no, hubiese tenido un punto corto. Y así le va a quedar. Ahora van a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Van a voltear su trabajo. En el espacio de la cadena van a hacer un punto alto. Y arriba de este medio punto alto van a hacer un punto alto. En el espacio de la cadena un punto alto. Y en este medio punto alto van a hacer un punto alto. Y ya están, ¿ve? Poniendo otra vez esos puntos que dejaron sin trabajar. Y así le va a quedar la separación del hoyito de esta pieza aquí. Entonces así van a seguir hasta el final. Y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Ya se comienza a ver así el abiertito. Aquí al final voy a hacer una en este espacio aquí, y voy a contar una, y en la segunda cadena voy a hacer mi punto alto. Y así terminan esa vuelta, y si cuentan, tienen sus puntos nuevamente. Así. Se ve muy distinto a este, pero bueno, no queda tan mal. Entonces ahora vamos a hacer la repetición de la segunda vuelta. Esa fue la repetición de la vuelta número 1. ¿Ve? Que fue una vuelta de puntos alto. Ahora suben nuevamente 1, 2, 3 cadenas, voltean su trabajo, van a hacer un punto alto arriba de cada punto alto, y en la próxima vuelta vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 3. Y así es la repetición que vamos a hacer hasta tener el ancho deseado. Es
Está bien facilito hasta ahora. Cualquier principiante puede hacer este cardigancito. Facilito, facilito. Entonces nos vemos al final de esta vuelta para mostrarle una vez más cómo vamos a hacer esta repetición de la vuelta número 3. Ya terminé esa vuelta. Nuevamente vamos a repetir lo que hicimos aquí. Vamos a hacer tres cadenas, que serían dos para subir y una de separación. Una, dos y tres. Van a voltear su trabajo. Van a hacer una lazada, van a dejar un espacio sin trabajar y van al próximo y hacen un medio punto alto. Una cadena, lazada, dejan un espacio sin trabajar y van al próximo y hacen un medio punto alto. Así, estas son las repeticiones que van a seguir. Y van a terminar con dos vueltas. Que van a terminar con dos vueltas de puntos altos. Disculpen. Entonces van a hacer estas repeticiones hasta tener unos 25 a 27, 20, más o menos, centímetros de largo. Yo medí esta y es, miren, del mismo tamaño. Yo creo que si la estiro un poquito tiene un par de centímetros más ancho esta del crochet que la de dos agujas, pero va quedando perfecta. Va quedando los hoyitos casi en cada vuelta de los hoyitos, ¿ves? Entonces quiere decir que vamos a hacer esta repetición hasta tener 8 de estas secciones de dos vueltas de puntos altos, más o menos. Entonces yo voy a trabajar fuera de cámara. Como esa es la repetición que van a hacer esta vuelta, van a regresar haciendo puntos altos arriba de cada medio punto alto y en cada espacio de cada cadena. Siempre van a llevar esa misma cantidad de puntos hasta el final sin disminuir. Y mira, le va a ir quedando parejito aquí en este lado y parejito aquí en esta parte de aquí, bien rectico. Aquí ya tengo mi pieza hecha y mide 27 centímetros, que es perfecto igual que la otra. Lo único que las dos colitas me van a quedar del mismo lado, pero eso no importa, yo cojo una hebra y coso el otro. Mira, aquí se me deshizo ya el último punto alto. Voy a hacer una cadena, cortar mi hilo y entonces vamos a cerrar los dos lados de aquí. ¿Ven? Un pedacito aquí, de este lado, un pedacito del otro lado y entonces ya vamos a comenzar a tejer lo que es la parte del afuera del cuerpo. Pero queda muy bonito, parecido al otro. Yo perdí una de las colitas, dejé una sola para coser. Entonces así tienen la pieza. La van a doblar a la mitad así. ¿Ve? Y van a venir aquí y van a coser de este lado más o menos 3 dedos. Eso viene, quiere decir que van a terminar en la cuarta vuelta del doble crochet aquí. Van a coser estos dos doble crochet con doble crochet aquí. Estos aquí que hacen el mismo espacio, traten de llevarlo parejito y van a terminar en esta cuarta vuelta. Cosen eso aquí y ya dejan el abiertico para el brazo. Van del otro lado, hace lo mismo y entonces vamos a comenzar a hacer este borde.
Una vez que terminen, así es como va a quedar, ya cosidito aquí de los dos lados. Entonces, si quieren lo pueden dejar así, con un bolerito así, queda precioso también. Pero yo voy a hacerle el borde, para hacerlo así, como este. Entonces, van a venir aquí, más o menos al centro. Y vamos a hacer aquí un nudo corredizo. Y esa casita que hicimos va a ser nuestra primera cadena. Una, dos y tres, lazada en ese mismo lugar. Vamos a hacer un punto alto. Dos cadenas de separación. Y en ese mismo lugar vamos a hacer dos puntos altos. Ahora vamos a hacer el nudo de Salomón. Entonces ustedes lo van a hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo voy a hacer mi casita así. Voy a poner mis dedos aquí, más o menos tratando de que esta sea del ancho de mi dedo gordo. Y voy a venir aquí, lo voy a pasar y en esa hebra, tercera hebra, voy a hacer mi punto bajo. Voy a hacer una lazada y más o menos voy a ir, ¿ves? Aquí, más o menos del ancho del punto Salomón. Yo no voy a contar puntos, solamente voy a guiarme por el ancho, el largo de ese punto. Voy a ir aquí. Esta es la última, la única vuelta así, porque ya después vamos a trabajar en el centro de las dos cadenas. Van a hacer otro punto alto, dos cadenas y dos puntos altos en el mismo lugar. Vamos a hacer nuevamente el nudo Salomón y nuevamente, ¿ve?, lo voy a medir por ese dedo mío gordo para que me queden casi todos parejos. Y voy a hacer en mi punto bajo, lazada y más o menos aquí es donde le toca. Como ven, yo no conté espacio, solamente me guié por el largo del punto. Y así van a seguir en esta vuelta completa, haciendo sus espacios así. Entonces ya nos vemos aquí al final de esta vuelta. Quería mostrarle que en esta parte de aquí, donde comenzamos con la cadena, yo estoy poniendo los puntos en esa hebrita que quedó ahí. Ahí es donde yo estoy poniendo estos puntos. Aquí ya hice el último. Ahora voy a hacer mi punto alargado, o el nudo de Salomón. Y voy a venir aquí a las tres cadenas que hice en la tercera. Voy a hacer un punto deslizado y así terminan esa primera vuelta. Si ustedes quieren, la pueden dejar con una sola vuelta o le pueden dar más, que es lo que yo voy a hacer. Voy a deslizar arriba de este punto alto que le sigue. Y voy a llegar aquí al espacio de dos cadenas con un punto deslizado. Voy a subir con una, dos, tres cadenas.
voy a hacer un punto alto, dos cadenas, dos puntos altos en ese mismo lugar. Nuevamente vamos a hacer el punto salomón alargado. Si ustedes hallan que lo quieren hacer, que se le está poniendo demasiado parejo y le quieren que le queden un poquito más anchito cada vuelta, lo que tienen que hacer es hacer el puntico salomón un poquito más largo que la vuelta anterior. Hacen su punto salomón, vienen aquí al centro de estas dos cadenas y hacen dos puntos altos. Dos cadenas y dos puntos altos en ese mismo lugar. Y nuevamente hacen su punto salomón o medio punto salomón. Van al espacio de las dos cadenas y hacen esa repetición. Esto lo van a hacer por las vueltas que ustedes quieran. Yo voy a trabajar fuera de cámara y les digo cuántas vueltas le voy a dar al mío. Acuérdense que cada vez que terminen una vuelta, hacen esa misma repetición que les mostré aquí. Cuando termine esta, hacen el punto, hacen un punto deslizado en la tercera cadena aquí, deslizan hasta el centro de las dos cadenas y siguen tejiendo esto por todo alrededor. Ya terminé mi sexta vuelta. Hice mi punto deslizado, voy a hacer una cadena, cortar mi hilo y perder esa colita y ya terminé con el borde del cardigan. Ya perdí las colitas de esta parte, entonces para este yo lo voy a dejar mangas cortas, pero yo todavía tengo en la parte del video donde hago las mangas para este. Entonces yo voy a dejar, cuando termine de hablar ahora, esa parte de las mangas, pero con este, ¿ves? Voy a poner ese pedacito porque va a ser exactamente igual. Tienen el mismo abierto aquí, lo van a hacer aquí en esta parte de aquí, ¿ves? Van a poner su manguita así, si lo quieren con mangas así larguita. Si lo quieren con mangas cortas, yo les voy a mostrar cómo hacer el borde, un bordecito aquí, para dejarlo así, mangas cortas, así los dos no son exactamente igual. Me va a quedar uno mangas cortas y uno mangas largas. Yo cogí, hice el mismo motivo que hice para la parte alrededor del cuerpo. Lo que el punto, el nudo salomón lo hice más pequeño. Entonces de estos motivos puse del motivo de los dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos, hice 6. Entonces voy a hacer lo mismo en la otra manga. ¿Ve? Por todo alrededor de la manguita aquí voy a hacer 6 de esos motivos con el punto salomón más pequeño. Voy a comenzar como mismo hice para la parte del cuerpo, voy a hacer un nudo corredizo, después yo pierdo esa colita. Y voy a venir aquí y voy a hacer 3 cadenas, una, dos y tres, otro punto alto en ese mismo lugar, dos cadenas y dos puntos altos en ese mismo lugar. Y vamos a hacer 6 de estos motivos. El punto salomón, como ven, yo lo estoy haciendo más pequeño que el que hicimos para la parte del cuerpo, para que no me quede muy ancho. Entonces le voy a dar una distancia así para pegar el otro, para que no quede muy apretado el espacio de los puntos o muy ancho, para que te queden del mismo ancho del abierto de la manga. Entonces van a venir aquí, van a hacer dos puntos altos más en el mismo lugar y el punto salomón, ve, una lazadita pequeña, vienen aquí y lo hacen
Traten de hacerlos todos del mismo tamaño y en cada vuelta va a ser igual. Y yo le di a este de largo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. Entonces voy a hacer lo mismo en la otra manga. Le pongo el botoncito y ya les muestro el trabajo terminado. Aquí les voy a mostrar una vez más cómo van a hacer la segunda vuelta. Van a hacer puntos deslizados hasta llegar al centro del espacio de las primeras dos cadenas. Y van a subir con tres cadenas. Van a hacer punto alto, dos cadenas y dos puntos altos en ese mismo lugar. Van a hacer el nudito Salomón, ¿ves? Bien pequeño. Traten de que todos les quede del mismo tamaño. Y van al próximo espacio y hacen nuevamente esa repetición. Acuérdense que yo lo hice por 9 vueltas. Si ustedes quieren, le pueden dar más o le pueden dar menos. Eso es a gusto de ustedes. Entonces yo voy a terminar mi manguita y les muestro el resultado final. Este es el bordecito que le voy a hacer a mis manguitas. ¿Ven? A mis manguitas cortas. Bien sencillito y bien bonito. Yo voy a venir aquí y voy a comenzar de este lado de donde está la costura hacia aquí, la unión de la pieza. De este lado aquí le hice así que fue, yo comencé por este lado, ¿ve? Y aquí donde está la costura, y este me quedó así para que no se me vea feo aquí en aquí. Miren qué bonito se ve. Entonces le hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De estos motivos le hice, entonces tengo que hacer la misma cantidad para el otro lado. Ya yo hice un nudo corredizo. Voy a venir de este lado aquí. Lo voy a pasar. Y vamos a hacer tres cadenas. Una, dos y tres. En ese mismo lugar voy a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Voy a venir aquí de este lado. ¿Ve? Después que se pasa eso aquí. ¿Ve? Y voy a hacer un punto bajo. Y ya hice mi primer motivo ahí donde está la unión. ¿Ve? Entonces voy a subir con una, dos, tres cadenas lazadas. Y en ese mismo lugar voy a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Entonces más o menos voy al largo del punto aquí y hago un punto bajo, ¿ve? Entonces nuevamente 1, 2, 3. En ese mismo lugar hago 1, 2 puntos altos y vengo aquí, más o menos aquí, y hago mi punto bajo. Y en ese mismo lugar voy a hacer lo mismo. Y van a seguir por todo alrededor y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta parte de aquí. Y aquí voy a terminar mi número 9. Y voy a ir aquí al espacio donde comencé y voy a pasar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer una cadena, cortar mi hilo y perder esa colita. Y ya aquí tengo nuevamente el borde de la otra manguita con sus 9 diseño del borde. Ya perdí la colita de la manguita. Ahora yo voy a coser mi botón y yo voy a venir aquí en este espacio de aquí. Y entre estos dos puntos altos voy a coser este botón aquí y voy a poner este botoncito para que sea distinto de este también, ¿ves? Mangas cortas con un botoncito distinto y eso los diferencia. Entonces este espacio aquí de las dos cadenas va a ser el ojal de ese botón y yo me guío porque yo tengo aquí, miren, este lado la costura y este lado la costura. Aquí yo tengo una puntada y aquí otra. Entonces yo voy a las próximas y esas van a ser
para el botón y el ojal, que fue lo mismo que yo hice en esta de aquí. Esta la hice más bien un poquito más. Mira, aquí fue que lo puse en el hoyito que no era. Ahí, ahora sí. ¿Ve? Correcto. Entonces yo voy a coser mi botón y ya les muestro el resultado final. Bueno, aquí está el resultado final y miren, lado a lado, el de crochet y el de dos agujas. Y miren qué precioso también queda el de crochet, el que lo hice manguita corta y el que hice anteriormente de manguitas largas. Y la opción de ustedes es que pueden hacerlo de las dos formas. Ahora les muestro por la espalda. Aquí están por la espalda y como ven, el de dos agujas y el de crochet quedan preciosos. El de crochet no tiene nada que envidiarle al de dos agujas y viceversa. Quedan preciosos de las dos formas. Miren qué bonito este de crochet. Y este que es la combinación de crochet y dos agujas. Precioso, ¿verdad? Bueno, este es el resultado que final, que no saben, y de verdad que quedan maravillosos los dos, lo mismo, combinación de dos agujas y el crochet, o totalmente a crochet, quedan maravillosos y cogieron, son facilísimos de hacer, y espero que lo hagan, que le den al dedito arriba si les gustó, que se suscriban también a mi canal si no están suscritas, bueno, y si hacen cualquiera de mis diseños y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer mediante mi página de Facebook, Rubine Crochet Tejido, o mi Instagram, Rubine Crochet. Por favor, compartan mi video con mis familiares. Y me pueden encontrar en mi Instagram, así, Ruby Stedman Crochet. Me ayudan a crecer. Por favor, compartan aquí mi video con familiares y amistades. Arriba, así me ayudan a crecer. Les deseo un bello día. Les deseo un bello día.